mirándola despacio, como hijo suyo, nos acercamos a ella para pedirle que ponga nuestras vidas bajo su protección. Recemos juntos para que estos días aumente nuestra alegría, para que mejore la convivencia, para que se desarrolle en paz. Ofrezcamos a María en esta celebración lo mejor de cada uno, con sencillez, con devoción y recogimiento. Comenzamos esta tarde. Felices fiestas. Nos sentamos un momento, vamos a escuchar la lectura con un mensaje de paz y alegría para todos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones. Que Dios ha querido para la humanidad, a su voluntad,
mañana se pueda venir y luego la procesión a las 12. Animal de verdad, animal a la...